Tenemos 175 mil hectáreas de agricultura, 200 mil y tenemos 10 mil agrícolas. Estamos hablando, perdón, de riego. Estamos hablando del 5% de superficie de riego. Ese es el rezago. Todo el mundo habla de modernización, cuando la modernización en el centro norte del país inició después de 1920. Hoy, 100 años después, seguimos sin infraestructura de riego, seguimos sin infraestructura de caminos. El señor gobernador ya inició la construcción de dos subestaciones. O sea, ese es el rezago. Es un rezago no de una administración ni de dos, de muchos años que se ha venido sumando y hemos administrado el estatus, ¿no? O sea, seguir administrando, dando el bulto de semilla, dando el bulto de fertilizante. La instrucción del señor gobernador es que tarde o temprano el país no va a tener para seguir subsidiando el campo. Hoy el día el campo lo tenemos que hacer productivo. ¿Cómo? Con infraestructura. Que los proyectos que estamos proponiendo de infraestructura no son proyectos que fueron ocurrencia de nosotros. Son proyectos que se hicieron en la administración pasada, en la anterior, en todo. Hoy hay un gobernador con capacidad y de gestión y mucha voluntad de hacer bien las cosas.